¿Qué onda, cachurritas? Soy Diana. Sean bienvenidas de nuevo a este siguiente video de Galtia en la ruta de Senri. Video final. Ya este es el último video que hago de la ruta de Senri. Antes que nada, una disculpa por tardar en traérselo. Se supone que tenía que subirlo la semana pasada, pero tuve problemas con mi computadora vieja, no me quería abrir el programa que necesito para grabar. Me dio un coraje y no me quedó de otra que echarme toda la ruta de Senri ya aquí en la computadora nueva desde el principio. Así que fue mucho saltar, solo como para grabar el final, ¿no? Pero pues bueno, ya no puedo contar con la otra computadora, no sé qué le pasa, cada día está peor. Me alegra haber tomado la decisión de haber comprado esta nueva computadora, la verdad. Pero bueno, pues disfrutemos del video final de Senri. ¡Dale duro! Después de intercambiar calor y pasión, para saciar su sed, Shin miró hacia las estrellas mientras Senri lo abrazaba. ¿Qué tal el trabajo? ¿Va bien? ¡Ay, qué bonita escena! Espérate, ¿se salieron desnudos o están en el balcón o qué pedo? Sí, va bastante bien. El calor que le transmite ese cuerpo le da una sensación de sueño. Senri le dijo que estaba bien que durmiera, pero el deseo de hablar un poco más con Senri pesaba más que el deseo de dormir. Entonces los dos intercambiaron palabras de manera casual. No pensaron que esa conversación fuera insatisfactoria. Era un momento lleno de tranquilidad. Trabajo, Shin pensaba que debería hacer algo y no vivir a cuestas de Senri. No debía permitirse no hacer nada solo por estar al lado del rey Senri. ¡Ay, el rey! ¡El rey! Con eso en mente, Shin ahora trabaja como un investigador de Creus, haciendo uso de su experiencia. Cerca de la capital real tiene una cara de ciudadano común y se mezcla entre ellos para investigar varias cosas. Inmigrantes de otros países, el movimiento del gremio, los planes de los comerciantes. Había mucha investigación que hacer. ¿Sobre qué estás investigando ahora? Sobre una organización religiosa que vino de Quarry. Esa organización es como una sucursal en Creus, pero sus movimientos son algo sospechosos. También hay rumores de que está intentando recoger los restos del rey. ¿Restos? Senri frunció el ceño inquietantemente. Esa sería una reacción normal. Después de sonreír involuntariamente, agregué un poco más. Quisiera respetar la libertad religiosa, pero si es ofensivo o molesto para otros, necesitaré tomar alguna medida. Suena complicado. Creo que a comparación del trabajo que realiza un rey es mucho más fácil. Mientras pensaba en eso, hablé de un tema que me vino a la mente. Por cierto, ayer llegó una carta de Layla.
A mí no me llegó ninguna. Esa carta está dirigida a ambos. Sandy puso una cara alivianada. Mira, Sandy, no te preocupes, no vayas a pensar cosas de más. El Ayla para nada va a tener ese tipo de cosas con Jean. De además, no sé, pero yo creo que entre el Ayla y tu hermano puede haber algo más, la verdad. ¿Qué decía? ¿O te aguantaste de abrirla hasta que estuviéramos los dos para leerla? Dice que su tratamiento médico va bien. Parece que el aire y el agua allí son buenos. Parece que tiene planeado regresar pronto a la capital porque su salud ha mejorado bastante. Sí, ya parece más hombre. Deberías esperarte hasta que esté completamente... Ah, perdón. Ah, no, me estoy saltando. Siempre me doy cuenta, ¿eh? Ok. Ojalá hubiera esperado para abrirla juntos. Ah, bueno, pero me alegro de esa buena noticia. ¡Ascendí! Por Dios. Se escuchó tan dramático. Así es. Y también escribió que Kazui fue a visitarlo no hace mucho. ¿Kazui? ¿Kazui? Sandy abrió los ojos, parpadeó varias veces y luego sonrió de manera inusual. Sé que Sandy también está sospechando lo mismo que yo, ¿verdad? Es por eso que había dicho que antes estaría lejos de la capital por 2 o 3 días. Aunque pudo haber sido sincero y decir que iría a ver a Layla. Que agua fiestas. Es un dere, tu hermano. Como de costumbre, sigo sin saber si los hermanos se llevan bien o mal. ¿No te lo dijo porque sabía que reaccionarías así de raro? Yo no reacciono raro. Mira quién lo dice. Después de tocar la frente de Senri, que todavía no podía detener su sonrisa, Shin puso su peso sobre su cuerpo. Incluso si recibe el peso de una persona, no se inmutaría para nada. La sensación de este cuerpo robusto solía ser el mismo hasta hace un tiempo, pero ahora siento que se ha convertido en un cuerpo más maduro. ¿De qué forma estamos hablando, Shin? Para ser honesto, me siento esperanzador y frustrado a la vez. Shin estaba algo sombrío cuando sintió unos labios cayendo sobre sus mejillas y cuello tan pronto como entró en contacto cercano con él. Me pregunto si puedo usar mis vacaciones para un tratamiento médico a largo plazo como Layla. ¿Tratamiento médico? ¿Te sientes mal? Sonrió un poco ante la voz sorprendida. No tengo ningún problema de salud. Estoy bien. Es solo que tal vez debería darle un descanso a mi corazón. ¿Corazón? ¿Te refieres a ir a diamante? Para mí, eso es mi casa. Bueno, puede ser.
Para mí ese lugar es especial. みんなはどうしてるだろうねって言っても 結構頻繁に連絡を取ってるから状況は知ってはいるんだけど。 Sí. Me pregunto cómo estarán todos. O eso debería decir, pero en realidad he estado en contacto con todos. Así que sé más o menos la situación de allá. ¿Y no le dijiste a Shin? Pero sería mejor verlos en persona, ¿no? Sí. De repente, Sandy nombró el nombre de Shin. Shin. Oye, Shin. ¿No te arrepientes de haberte quedado en este lugar? ¿Por qué preguntas algo así? De vez en cuando me siento inseguro. Pienso que tal vez al quedarte en Creus no fue lo mejor para ti, Shin. También pienso si realmente eres feliz estando aquí. Dale esa pena. Shin acercó su rostro a Sandy, quien dijo aquello con la mirada baja. Y entonces... ¡Auch! Le dio un pequeño golpe en la frente de Sandy como antes. ¡Eso, Shin! ¡Eso! No te equivoques. Yo no me quedé en Creus. Decidí quedarme a tu lado. Oh. Oh. Shin. Muéstrame que puedes evitar que me sienta inseguro. Eres el rey después de todo, ¿no? De ser así, el proteger la felicidad de una persona debería ser pan comido para ti, ¿verdad? Dices puras locuras. A pesar de decir eso, la expresión de Sandy era fácil de entender. Shin exhala. Fue abrazado con fuerza por detrás. Lo entiendo. Con seguridad te haré feliz. Sí, hazlo. Dicho esto, Shin confió su cuerpo a Sandy. Ciertamente puede sentir esa temperatura corporal. Tal vez al sentir esa calidez se le podía llamar felicidad. Mientras pensaba en eso, Shin dirigió su mirada hacia el cielo. El cielo estrellado se estaba extendiendo por encima cuando miró hacia arriba. Era como si estuviera en medio de un viaje. Si una vida desaparece, caerá una estrella. Pero cuando nace una nueva vida, nacerá otra estrella. Así se llena el cielo nocturno. ¡Qué bonito! Eso sonó tan cursi. Ok, así se llena el cielo nocturno. Sí, soy feliz. La vida de la gente. Dice eso mientras mira la noble luz. Sí. Siente una gran felicidad en su corazón, y como si quisiera confirmar ese sentimiento y no romperlo, Shin caminará al lado de Sandy. Continuará viajando en ese largo, largo viaje hasta que llegue ese día. ¡Yeah!
¡Aleluya! Después de no sé cuántos años, finalmente puedo acabar con la ruta de Sandy en los gameplays. La traducción ya la acabé desde enero, pero pues ya empecé la de Sik, la del rey de Bastuni. Pero finalmente ya, con Sandy en los gameplays, he concluido. ¡Qué bonita canción! Ah, mira, hay que recordar todo lo que pasamos con los CGs aquí. Créanme, se siente tan satisfactorio haber acabado algo después de no sé cuántos años. Bueno, al menos la ruta, porque el juego me falta no sé cuántos años más. Están bien largos las rutas de este juego. Imagínate, todavía nos falta pues Sik, que ya empecé. Con Laurus, con Diego, y todavía a que se nos abra la ruta de Xenox. En mi computadora vieja ya había abierto la ruta de Xenox, pero como instalé todo de nuevo en la computadora nueva, no la tengo abierta. Debo de jugar nuevamente todas las rutas para sacar la ruta de Xenox, el chico este pelirrojo que de vez en cuando sale. Ah, imagínense, 5 rutas de... y apenas terminé una. Ah. Y sigo diciendo, qué bonita canción de fondo. Estos créditos se mueven más lento que las películas. Que los créditos de las películas. Qué bonito CG. Inserta meme del gato. Ahí está el nombre del desarrollador, Grisech. Espero que no aparecen las imágenes fuertes, porque si no, me voy a tener problemas con YouTube. ¡Ay! ¿Se quitó? Ah, más bien, yo lo quité por sin querer, le apachurré una tecla y... Pensé que no se podía quitar el ending, pero veo que sí se podía quitar. Bueno, ni modo, ya no escuchamos la canción completa. En fin, pues bueno, finalmente hemos llegado al fin de la ruta de Sandy en los gameplays. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo lo hice traduciéndola todos estos 4 años. Y pues ahora empecemos con la ruta de Sik para la próxima. Me despido, como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Hasta luego!